Con INTA tenemos como un convenio para reproducir las plantas, las variedades nativas que ellos mejoraron y distribuirlas, ¿no? Venderlas a nuestros clientes y asesorarlos también. Ellos nos dieron el material para producir las plantas madres y nosotros nos encargamos de la reproducción. Las variedades responden bien. Nosotros hicimos ensayos en sí en campo y responden bien. La mayoría de las variedades no tienen problemas, son fáciles de llevar, de criar. Y bueno, las características de estas plantas es que al ser nativas no tienen muchos requerimientos ni nutricionales ni hídricos. Se adaptan muy bien al clima de casi todo el país y son una novedad. Son una novedad para los productores y para los clientes. Todas estas variedades que está ornamentales, que está, o sea, mejorando el INTA, dan muy buenos resultados en el sentido de que son plantas autóctonas de Argentina. Realmente capaz uno las ve en una maceta y no lucen o no llaman la atención, pero realmente en los jardines realmente después dan muy buenos resultados, ¿sí? O sea, eso es lo que tiene que saber el productor y el viverista, el que lo vende, que realmente tiene que ofrecerlo como un producto que después en el jardín se va a desarrollar y como realmente una planta nativa que se va a llenar de flores y que va a durar en el tiempo, ¿sí? Eso lo creo lo más importante.